Vaya, qué bueno que tengo un huevo tan pequeño. ¿Eh? ¿Por qué tengo uno tan grande? ¡Oh, qué pesadilla! Parece que Vita no tuvo mucha suerte. Deja de reírte. Vamos, Cassie. Empieza a comer. No, que empiece Alex. Está bien. Voy a sacudirlo primero. Trataré de morderlo. No está funcionando. Okay. Ups. Tengo algo para ti, Alex. Aquí tienes. Gracias, Cassie. Entonces, aquí vamos. ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Hay una yema enorme! ¡Voy a vomitar! ¿Viste tu cara? ¡Come tu huevo, Cassie! Muy fácil. Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Y bien, primero voy a prepararlo todo. Muy bien. Rompo el huevo en mi sartén y a freír. ¡Voilà! Tengo huevos revueltos. ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Es hora de comer! ¡Mmm! ¡Muy delicioso! ¡Ahora es tu turno, Vita! ¡Oh, no! No quiero ni ver lo que hay dentro. Bien, tengo que tomar medidas serias. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Voy a necesitar algo de protección. No entiendo, ¿qué va a hacer? ¡Oye, ten cuidado! Ya quiero ver qué hay dentro. ¡Guau! ¡Cuántos dulces geniales a la vez! ¡Delicioso! ¡Comparte con nosotros al menos un poco! Está bien. Aquí tienen. Okay. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Esto es increíble! ¡Miren mi porción! Parece que no tuviste suerte, Vita. Ríanse lo que quieran. Suena extraño. ¿Qué? ¿Solo hay una? No es justo. Y solo vi una gota de leche. Pobre Vita. Come tu cereal, Alex. Encantado. ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! Ahora a beber la leche. Se ve súper delicioso. Y ahora todo a la vez. ¡Aquí voy! Eres muy descuidado. Sí, ya no se ve tan apetitoso. ¡Vaya, fue increíble! Casi, ahora es tu turno. ¿Cómo voy a beber tanta leche? Tengo una idea. Voy a verterlo todo en esta enorme batea. ¡Vaya, cuánto cereal tiene Casi! ¡Es una lluvia de cereales! ¡Miren esto! ¡Atrapa lo que puedas! Es hora de añadir la leche. ¡Es increíble! ¡Hora de comer! ¡Eso se ve delicioso! Me pregunto cuánto tiempo va a comer todo eso. Se está demorando mucho. ¡Mira mis divertidas coletas! ¡Oh, tengo sueño! ¡Por fin me comí todo! ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos y alguien está muy lleno.
bonita. No me siento bien. ¡Qué bonita panza! ¡Qué hermoso pastel! ¡Vaya, qué gran pastel delicioso! Oye, Vita, mira la porción de Cassie. ¡Wow, increíble! ¡Miren, es gigante! ¡Qué pequeño pastel tienes, Alex! Sí, Alex tiene un pastel muy pequeño, así que empieza a comer. Ríanse lo que quieran. Estoy seguro de que será el más delicioso. Incluso tengo un tenedor y un cuchillo. Voy a comerlo cuidadosamente. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Genial, se ve muy apetitoso. Ven aquí, mi pastel. ¡Listo! Estuvo muy rico. Vamos, Vita, ahora es tu turno. ¡Por fin! Estaba esperando esto mucho tiempo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué descuidada eres! ¡Quiero comerlo todo! ¡El mejor pastel que he probado! ¡Tienes la cara cubierta de crema! ¡No me importa! ¿Por qué se ríen? ¡Empieza a comer, Cassie! ¡Estoy de acuerdo! ¡No puedo mirar esto! ¡Qué delicioso! ¡Cassie, ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Te derrotó tu propio pastel! ¡Oh, vaya! No me esperaba eso. Eso dolió. Pero sigue siendo comestible. Probaré un poco. Yo soy la primera en girar la rueda. ¡Qué suerte tengo! ¡Me encantan las salchichas! Me ha tocado algo genial. Más precisamente, una enorme salchicha. ¡Delicioso! Muy bien, ahora voy a ver qué delicia tengo yo. ¡Oh, rayos! Yo quería un dulce, no una cucaracha fea. ¿No es demasiado tarde para volver a jugar? No, no lo permitiré. ¿Quieres que me coma eso? ¡Apestan! ¡Se arrastran! ¡No, no lo haré! ¡Ya les tengo demasiado miedo! Si no quieres hacerlo por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. El tiempo de la rueda de castigo ha llegado. ¡No! ¡Está bien! ¡Prefiero comer las cucarachas! ¡A pesar de que no son adecuadas para mi deliciosa pizza! ¡Ah! ¡Han atacado mi mano! ¡Yo no acepté eso, Julie! ¿Qué estás esperando? ¡Es hora de que te comas tu salchicha! Estoy totalmente de acuerdo. Creo que haré un perro caliente con mi pizza. Con relleno de la deliciosa salchicha. Así se ve increíble. Mira lo grande y deliciosa que es. No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo. La salchicha complementa perfectamente el sabor de mi pizza. Es mucho más sabroso que los perros calientes normales. Julie, me estás obligando a morder tu comida. Por supuesto, me encanta hacerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te permitió tocar mi salchicha y mi pizza? ¡Dame la salchicha! ¡Vaya! ¡Te la comiste casi toda! ¡No te da vergüenza! ¡Come tus cucarachas! ¡Tendré que ser fuerte! ¡Hay tantas! ¡Claramente quieren comerse mi pizza! ¡Vaya! ¡Hay un montón de ellas! ¡Todos afuera! ¡Al menos déjenme comer algo! ¡Buah! ¡No me dejaron casi nada! Bueno, es aún más conveniente. ¡Acabas de comerte una cucaracha! ¡Qué horror! ¡Parece que hay alguien en mi boca! ¡Afuera! ¡Linda! En tu boca tenías a la reina cucaracha. ¿Puedo ser la primera en girar esta vez? Me pregunto qué me tocará esta ronda. ¡Oh, no! ¡Son gusanos! ¡Me encantaría el chicle! ¡Sí, no gusanos! ¡Hurra! ¡Esta clase de chicle me encanta!
Muy bien, ahora es mi turno de girar la rueda. ¡No es justo! ¿Por qué alguien tiene chicle y a mí me tocan las patas de pollo? ¡Son terribles y desagradables! ¡No te envidio! ¡Deberías comer todo rápido! ¡Es verdad! ¿Qué estoy esperando? ¡Es hora de poner estos chicles en la pizza para que sea agradable y deliciosa! ¡Son brillantes y largos! Por lo que con ellos, la pizza definitivamente tendrá nuevos colores. ¡Seguro será genial! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Creo que resultó increíble! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡No como las patas de pollo! ¡Por cierto! ¡Qué gran idea tengo! Linda estará encantada con la broma que se me ocurrió para ella. ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Ojalá no me metieras esas patas en la cara! ¡Sino que las pusieras en tu pizza! ¡Serías más productiva! ¿Por qué me castigan a mí? ¡Podría disfrutar del sabor de la pizza! ¡Pero tendré que ahogarme con las patas de pollo! ¿Qué tal, Julie? ¿Te gusta? ¡Es una pizza deliciosa! ¿También estás bromeando? ¡Come mejor tu pizza! ¡Claro que sí! ¿Por qué no comer mi deliciosa pizza? ¡Qué guay! ¡No pensé que el chicle y la pizza juntas formaran algo tan rico! ¡Es tan delicioso que no quiero parar! ¡Creo que es la mejor pizza que he comido en mucho tiempo! ¡Ahora es momento de una enorme burbuja de chicle! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Cuanto más grande es la burbuja, más fresco será el boom! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver nada! Esta es mi oportunidad de deshacerme de las patas de pollo. Comeré mi pizza sin ellas, que es mucho más sabroso. ¿Crees que no he visto nada? ¡Yo lo vi todo! Y por tu engaño, tendrás que enfrentarte a la rueda de castigo. Espero que no me toque algo tan malo. ¡Hurra! La lluvia es incluso agradable. ¿Y si llueve en patas de pollo? ¡Ah! ¡Ayuda! Estoy cubierta por una ola de patas desagradables. ¡Julie! ¡Te ves tan graciosa! Vamos a ver qué delicioso me espera esta vez. ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Es hora de mis ojos de gomita! No solo puedo comerlos, también puedo jugar con ellos. ¡Mira, Linda! ¡Tengo los ojos en mis dedos! Bueno, ya basta. Es hora de probarlos. ¿Qué tal? ¿Deliciosos? ¡Mucho! Estoy segura de que la pizza será increíble. Yo también quiero un bocadillo rico. ¡No un pulpo! ¡Son tan pequeños, viscosos y asquerosos! No tengo idea de lo horrible que será mi pizza. ¡Gross! ¡Incluso al ponerla se ve desagradable! ¡Ew! Imagino que va a ser muy asqueroso. No creo que te equivoques. Estoy segura de que la pizza con ojos de gomita será más sabrosa. ¡Wow! ¡Incluso se ve más divertida y agradable! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! Yo tampoco me detendría con las gomitas. ¡No quiero detenerme! Estoy celosa por comer otra pizza tan deliciosa. Ahora los ojos incluso se me salen por la boca. ¡Ah! ¡Julie! ¡Estás jugando como siempre! Estoy de muy buen humor, Linda. ¿Por qué no comes? Esperaba que no te acordaras de mí. Realmente no quiero probar estos pulpos. Espero que no se peguen a mí desde adentro. ¡Pobre Linda! ¡Incluso me da asco verlo! ¡Claro! ¡Son pulpos! ¡Tienen ventosas y se pegan directamente a la lengua! ¡Julie! ¿Crees que es gracioso? ¡No es gracioso en absoluto! ¡Te lo mostraré! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Cómo te atreves! ¡Ahora comprendes que los pulpos no son graciosos! ¡Lo hiciste a posta! ¡Espera! ¡Te voy a meter la pizza completa en la boca! ¡Entonces definitivamente no puedes escapar de todos estos pulpos! ¡Toma! ¡Qué abominación! ¡Julie! ¡Eres muy cruel! ¡No! ¡Soy solo justa! ¡Buen provecho!
Decidamos con piedra, papel o tijera. ¡Gané! Así que giraré primero la rueda. ¡Sí! ¡Me encantan las papas fritas! ¿Y te gustan las cucarachas? Tal vez ellas te tocan. ¡Yuli! ¿Sabes que hacer trampa no es bueno? Devuelve la rueda a la posición en la que estaba, o tendré que recurrir a la rueda del castigo. Está bien. ¡Aquí están mis papas! ¡Hay tantas! Y huelen tan delicioso. ¡Quiero comerlas pronto! ¡Yuli, ahora es tu turno de girar la ruleta! ¡Exacto! No sé si sea algo tan delicioso, pero espero que no sea malo. ¡No! ¡Cualquier cosa, pero no el ajo! ¡Apesta! ¡Qué extraño! Por alguna razón, no aparece. Así que no tengo que comer nada. ¡Mira de cerca! ¡Sí hay un olor que viene de alguna parte! ¡Ah! ¿Por qué me lo colgaron a mí? Me lo comeré, pero no lo usaré alrededor de mi cuello. Primero necesito limpiarlo bien. Incluso, tengo una caja especial para esto. Primero, debo poner todos los dientes de ajo allí. Hay espacio para todos. Ahora lo revolveré y en un par de segundos, el ajo se convertirá en... ¡ajo limpio! Y puedo hacer un patrón hermoso sobre mi pizza. Por ejemplo, un corazón. Oh. ¡Qué buena idea! Y con ayuda de mis papas, transmitiré mi emoción. Alegría. Es decir, una cara muy sonriente. Un emoji sin duda es mejor que un corazón. Solo me copiaste, linda. Nada es mejor que mi corazón de ajo. Ahora necesitas comerte ese corazón de ajo. ¿Cómo voy a comerlo? El corazón es tan hermoso. Solo estás haciendo tiempo. Tiempo de la rueda de castigo. ¡Oh, no tengo suerte! No solo tendré que comer la pizza con ajo, sino también hacer un cóctel en una licuadora. Tenemos una licuadora, así que tenemos mucha suerte. Me pregunto qué pasará. Creo que saldrá algo muy desagradable. Ahora lo sabremos. ¡Come on! Si vomito, será culpa de Linda. Y con esta mezcla, definitivamente vomitaré. Te ayudaré para que lo bebas más fácil. Está bien. Sí, se ve realmente asqueroso. Es como un cubo de basura en mi boca. Con tal aroma. Definitivamente no duraré mucho tiempo. Pero no significa que deba olerlo yo. Sujétame, me caigo. ¿O no? El ajo incluso hizo desmayar a Linda. ¡Qué susto! Estoy aquí. Estoy bien. Vaya, las papas fritas están en mi cara. ¡Genial! ¡Cuántos ojos de gomitas! Tú tienes muchos de ellos. Yo solo tengo un ojo de mermelada. Y eso no es gracioso en absoluto. Creo que Mila está molesta. Creo que mi broma la animará. Espero que no le parezca demasiado cruel. Pero me parece que será increíble y divertido. Mila, mira lo que he hecho. ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Es mi ojo! ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Yuli está herida! ¡Hay que ayudarla! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¿Pero de dónde viene ese ojo? ¡Qué asco! Después de esta broma loca, comer mi delicioso ojo de gomita será lo que necesito. Estoy de acuerdo. Yo también quiero comer mis dulces ahora. ¡Miren mis enormes ojos! ¡Alex! ¿Qué estás esperando? ¡Me voy a comer tus ojos! ¿Qué te pasa? Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces.
¿Por qué no me compartes? Entonces a mí también. Somos amigos, Alex. Recuerda que te di un mordisco de Twix. Chicas, ni siquiera lo intenten. No le daré nada a nadie. ¿Qué pasa? Estoy viendo muy bien. ¡Ah! Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces y yo solo tengo un chocolate Twix? Espero que al menos sea muy sabroso. Oye, no soy un cubo de basura para que me la lances. ¿De qué te quejas? Actúas como una niña. Tengo una idea ahora de cómo dividir el chocolate en varias partes sabrosas. La sierra me ayudará en este caso. Espero que Alex no vuelva a llorar. ¡Toma, Twix! ¡Esto es para ti! Lo importante es que no nos golpees con tu sierra. Claro que no, esta sierra solo es para el chocolate. ¡Qué delicioso! Es el Twix más delicioso de mi vida. Ya llegó mi momento de comer el chocolate. Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios. Conozco una forma mágica. Ahora ya puedo empezar a comer. ¡Qué delicia! ¡Muy rico! Pero claramente algo me falta. ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación. Leche con chocolate Twix. Un verdadero paraíso de chocolate. No quiero que se acabe el chocolate. ¿Qué me estás viendo, Alex? Tú también puedes empezar a comer ahora. Ok. Se me ocurrió una gran idea. Los chocolates son ricos, por supuesto, pero un poco aburridos. Es mejor construir una gran torre con ellos. Y como un elemento de unión, la Nutella será perfecta. Será ideal para mi construcción. ¡Vaya! No sabíamos que podrías hacer una torre así. Por supuesto. No solo puedo hacer eso, sino espero también romper algún récord. Realmente quiero que todos se enteren de esto. Parece tan apetitosa. Será mejor que nos la comamos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! Alex, lo siento. Los chocolates estaban muy deliciosos. Está bien, me salvó el casco. Aunque la torre sí se desbarató. Tienes una montaña de papas fritas. Y es toda mía. Y mira tú. Sí, ustedes tienen muchas papas fritas y yo tengo una pequeña papita. Ni siquiera puedo considerarla normal. Esto solo se puede ver con una lupa. La muestra se ve muy apetitosa. Creo que tengo un espécimen muy sabroso. Hay que comprobarlo con experiencia empírica. Con gusto. Y muy, muy poco. Alex, es tu turno. Okay. ¡Por fin! Acabo de tener mucha hambre. ¿Quién cierra las papas así? Casi nadie puede abrirlas. No se puede hacer sin ayuda adicional. Eso es otra cosa. Ahora les mostraré una clase magistral y aprenderán cómo comer papas fritas. ¡Op! ¡Las tengo todas! ¡Olvidé esa parte! Sí, las papas fritas son realmente buenas. Por fin es mi turno de comer esta delicia. ¿Puedes parar? Oye, detente. Ya me duele la cabeza. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Las papas fritas son demasiado sabrosas. Muy bien, el casco me salvará. Así no sentiré los golpes.
pero sé que podemos enseñarle una lección. Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina. Con gusto, pero fue muy difícil. Pero lo logramos. ¡Oh, no! ¡Brócoli! ¿Qué tipo de semilla tan extraña tengo? ¡Sabe asqueroso! Pero creo que ya sé qué hacer con ella. Si siembro un grano y lo cuido, seguramente se convertirá en algo muy sabroso. ¿Tú plantas y nosotros sufrimos? ¡Dejen de quejarse! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? No lo sé, pero lo intentaremos. ¿Qué esperas? Definitivamente, ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli. El brócoli me enferma. Es como tener un gato en la boca. Y de la calle. Apesta horrible. Es urgente beber algo. Me sirve a mí. La necesito para vertérsela a la semilla, Alex. Llegas justo a tiempo. Chicos, algo pasa. Está temblando. Espero que sea seguro. Julie, has cultivado brócoli. Sí, la cosecha es normal. Ahora tienes que comerlo. ¿Por qué lo hice? Y además hay bastante. ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ya dejen de reírse! Mila, ahora es tu turno. No quiero comer este montón de brócoli. Tal vez podamos deshacernos de él. ¡Mira! ¡Allá está Mickey Mouse! ¿Dónde? ¡Qué ingenuos son! Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli. ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? No será así, especialmente porque atraparé todo tu brócoli. ¡Terminé! Pensé que éramos amigos. Los amigos no se engañan entre sí, así que buen provecho.